y es más, lo voy a aceptar siempre y cuando sean un verdadero aporte. Cuando hablamos de aporte y de refuerzo, hablamos de que están por un nivel futbolístico superior al que tenemos en el campo y también que vengan a aportar como profesionales y como personas. ¿Se queda Ramón Rodríguez hasta diciembre o hay alguna indecisión sobre su contrato? Ramón no tenemos ningún problema con Ramón. Ramón es uno de los buenos jugadores, uno de los buenos profesionales, muy buena persona. Yo creo que no había ni que mencionar, digamos, si se queda o no. Hay unos rumores. Bueno, el caso de Pando, profesor, sigue esta... Ayer el presidente Cristal dijo que lo quieren, no sé, ¿cuál es la decisión? ¿Él puede irse, no? Entre querer y poder hay mucha diferencia, sí, y mucha distancia. El caso de Andy es un jugador nuestro hasta el mes de diciembre. Yo sé que él está contento, está feliz acá, el grupo también lo quiere. Así que también es otro de los casos que a lo mejor no habría ni que comentar. O sea, ¿tiene usted ya el equipo para el próximo domingo? ¿No por ahí le pueden quitar algo, profe? No creo. ¿El fútbol de hoy? No creo. No creo, digamos, que eso suceda. Pero también por el otro lado, nosotros siempre vamos a contar con los jugadores, con aquellos que en mente, cuerpo y deseos quieran estar en el club. Nosotros no vamos a obligar a nadie, ni vamos a forzar a nadie. Todos estamos contentos con el plantel que tenemos, con los jugadores que ustedes están mencionando, y yo creo que ellos también. Pero reitero una vez más, acá no vamos a retener a nadie por la fuerza, ni tampoco que no tenga los deseos de aportar acá, ni para cualquier cosa. Sí. Hay que estar, digamos, convencido de que uno quiere estar en tal lugar, ¿no? Profe, usted a partir de la liguilla va a tener menos un extranjero. Siuchi está lesionado, ¿él es? Siuchi está lesionado. En la medida que él se recupere, que puede ser en 5 días, en 10 días, veremos cuál de los extranjeros en cierto partido no va a actuar en la lista y en la siguiente puede actuar. Hay que rotarlos y ver la forma. Todos los partidos son distintos, así que vamos a ver en qué momento, digamos,